Muy buenos días a todos los que nos siguen y nos acompañan en agendaaldía.net y el programa Confrontación, el espacio de la libre expresión. Hoy, Diego José Montañez, estudiante de la Universidad de Pamplona y quien aspira a llegar al Consejo Superior de esta importante universidad. Diego, buenos días. Muy buenos días, Julio César Peñuela, y a todos los oyentes y televidentes de PamplonaAlDía.net. Para mí es un placer estar con ustedes de nuevo en ese prestigioso medio. Bueno, Diego, ¿usted es de qué ciudad, oriundo de dónde? Yo soy acá pamplonés, soy nacido en Pamplona desde hace muchos años y pues, como usted ya me conoce, amo esta tierra, amo esta ciudad. ¿Qué estudias? ¿En qué programa está en la Universidad de Pamplona? Yo estoy en Ingeniería Industrial, en octavo semestre. Bueno, se avecinan precisamente las elecciones del Consejo Superior de la Universidad en representación de los estudiantes. ¿Esta aspiración de dónde le llega? La aspiración llega de mis compañeros, o sea, cuando se abre la convocatoria ellos me dicen, hey Diego, lánzate vos, tienes unas cualidades, algunas cosas, unas características, por decirlo así, que usted cumple y nosotros lo podemos apoyar. Hoy ustedes, ¿cómo ven la Universidad de Pamplona después de una crisis que se vivió en la anterior administración? La Universidad de Pamplona está en un resurgimiento, digamos, tuvo una crisis por los paros, por la administración, por una serie de factores como las leyes, la ley 30 y todas esas, pues esas cuestiones. Hoy se ve un resurgimiento, se está dando como una nueva cara, una nueva imagen, se está trabajando, todavía tiene muchas dificultades, pero pues yo creo que el trabajo y los años pueden venir mejor, pueden ayudar para que la universidad mejore. Al interior de la universidad precisamente hay diferencias políticas, hay situaciones políticas dentro de los mismos estudiantes. ¿Usted qué ha pensado precisamente cuando usted me habla de los paros que se hicieron anteriormente de esta situación? Pues es como todo, ¿no? Es una universidad pública, llega gente de todos lados y pues con pensamientos ideológicos y políticas muy diferentes. La idea es que todas esas políticas tan marcadas que hay dentro de la Universidad de Pamplona, como lo de la izquierda, la derecha o el centro, como lo quieran ver, se unan, empecemos a trabajar todos de la mano y miremos un solo objetivo, que sea la Universidad de Pamplona, y apartarnos un poquito de nuestras características políticas que tenemos pues como seres humanos. Cuando uno tiene una aspiración, pues tiene una propuesta. ¿Qué le ofrece usted al estudiantado de la Universidad de Pamplona para que lo acompañen y el día de las elecciones voten por Diego Montañez? Nosotros vamos con tres propuestas marcadas, que uno es universidad-sociedad. Esta la empezamos desde esta pregunta. ¿Usted cómo se siente viviendo en Pamplona? ¿Usted es seguro viviendo en Pamplona? ¿Qué hace la Universidad de Pamplona para mejorar su estilo de vida dentro de Pamplona? No dentro de la universidad, no, dentro de Pamplona. Como usted puede ver, hay problemas de seguridad, que trago, que prostitución, bueno, en fin, sería muchas, como le digo, muchas situaciones que no ayudan al total desarrollo del estudiante dentro de Pamplona y tienden a perderse. Entonces nosotros desde la Universidad Social queremos un grupo de especialistas liderados por mismos estudiantes de la universidad que empecemos a trabajar esos temas y a trabajar con la comunidad para que esa gente para que ellos se hagan parte de la universidad y nosotros nos hagamos parte de Pamplona. También vamos con democratización, que es democratizar todos los puestos desde directores de programa, decanos, no vicerrectores, porque los vicerrectores serían como los ministros del presidente, o sea, son los que le van a trabajar al rector, ¿sí? Pero sí, directores de programa, decanos, y que el estudiante del Consejo Superior sea el que lleve el voto a la hora de elegir el rector, sean los estudiantes que voten y él lleve la voluntad de los estudiantes. Y como tercera es educación proactiva. La educación proactiva no es una propuesta así, sino es una cualidad. Nosotros como estudiantes debemos empezar a hacer esto proactivos, que viajar a congresos, que presentar proyectos y que la universidad nos empiece, digamos, a estimular por ese lado. Ya es hora de que el estudiante, a la hora de que un profesor le deje un libro para leer, él se lea dos, como ir creando esa cultura de proactividad dentro de la universidad. Oye, ustedes, la Universidad de Pamplona, hacia el interior, ¿cómo ven la parte académica? Como le digo, ha mejorado, se ve, digamos, en algunas materias o programas una mayor exigencia. Se le han dicho a los profesores, se está contratando gente nueva, digamos, ya con maestría, que eso es muy importante para nosotros. Ya nos está, digamos, nos está haciendo eso que se hacía antes, que no, yo me gradué y tengo un amigo dentro de la universidad y me contratan, ¿no? Y hay gente que le dan la oportunidad, pero los tienen estudiando maestría, que eso es algo muy importante dentro de una organización. La constante capacitación, tener a sus empleados
de la mano y contento. Hoy se maneja en la Universidad de Pamplona la parte investigativa. Ha sido en esta administración, la del doctor Elio Daniel Serrano, muy fuerte. Se ha visto el progreso. Usted, como aspirante a precisamente a llegar al Consejo Superior, ¿cómo la ve? Pues ya que usted me toca ese tema, es muy importante porque yo hago parte de un grupo de un semillero de investigación y fuimos de los pocos grupos que estamos aprobados por Colciencias. Esto es muy importante que nosotros como estudiantes de la Universidad de Pamplona nos tengan ya presentes en el ámbito nacional, porque nosotros ya podemos viajar, la otra semana vamos para Ocaña, yo mañana voy para Bucaramanga a unas cosas con el Ministerio de las Telecomunicaciones. Entonces es muy importante que la administración de la universidad o las políticas de la universidad vayan encaminadas a la investigación, que es la proactividad, que nosotros en el tiempo libre podamos empezar a investigar, a mirar qué está pasando y darle solución a las problemáticas sociales, culturales y ambientales de nuestra ciudad y de nuestro país. Dentro de esta serie de entrevistas que vamos a comenzar a realizar, hoy precisamente estamos con Diego, vamos a preguntar ciertas cosas al interior de la Universidad de Pamplona, a ver si realmente la persona que quiere llegar al Consejo Superior conocen de la universidad. ¿Usted sabe cuál es la misión de la Universidad de Pamplona? La misión es preparar profesionales idóneos idóneos integrales para cumplir, digamos, un determinado rol dentro de una sociedad. ¿Cuántas personas hacen parte del Consejo Superior de la Universidad de Pamplona? Son 9 personas, que pues es el delegado del ministerio, el delegado, el gobernador, el delegado de los estudiantes, el delegado de los egresados, el delegado del sector productivo, el del Ministerio de Educación. Entre ustedes, los que nos están siguiendo, se están dando cuenta de la entrevista y pueden sacar un análisis de la persona que pues quiera aspirar. Termino con esto, Diego. Invite pues para que voten por Diego José Montañez. Bueno, 9 de mayo y 10 de mayo, el 10 son en los CREATS, invitamos a toda la gente a que vote por nosotros, una propuesta diferente, alternativa, de todos los estudiantes, y que marquen el 03 el 9 de mayo.